ejercicio de cinemática, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Dice, un tren parte del reposo al este y experimenta una aceleración de 0.3 metros sobre segundo cuadrado durante 0.5 minutos. Calcular inciso A, qué distancia recorre en ese tiempo, e inciso B, qué velocidad lleva. Entonces primero vamos a ver las variables que tiene el ejercicio. Entonces, entre las variables tenemos la velocidad inicial, que es 0 metros sobre segundo porque parte del reposo. Entonces, al partir del reposo, velocidad inicial es igual a 0. La aceleración, que es 0.3 metros sobre segundo cuadrado. Y luego tenemos el tiempo, que es 0.5 minutos, que esto es medio minuto. Y medio minuto en segundos, pues son 30 segundos. Y en el inciso A nos piden calcular la distancia en ese tiempo. Entonces, como nos piden la distancia, hay que utilizar alguna de las fórmulas de cinemática. Entonces vamos a utilizar la fórmula que dice que distancia es velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Pero como velocidad inicial es igual a 0, se elimina el término de velocidad inicial por tiempo, porque 0 por tiempo, pues es 0. Por lo tanto, distancia es un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Así me quedaría la fórmula. Sustituimos ahí y sería un medio por aceleración, que es 0.3 metros sobre segundo cuadrado por, lo voy a poner abajo, esto sería un medio por 0.3 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo elevado al cuadrado, que sería 30 segundos al cuadrado. Entonces, vamos a tener que esto es un medio por 0.3 metros sobre segundo cuadrado por 30 por 30, 900, 900 segundos al cuadrado. Se va segundo cuadrado con este segundo cuadrado. Entonces, para facilitar los cálculos, primero voy a dividir 900 entre 2 y 900 entre 2 son 450 por 0.3 metros. Entonces 450 por 0.3 nos debe de dar una distancia de 135 metros. Eso sería en el inciso A la distancia de resultado. Entonces para el inciso B, ahora me pide calcular la velocidad que llevará, es decir, la velocidad final. Utilizamos alguna de las fórmulas de MRUA y tenemos una que dice velocidad final es velocidad inicial más aceleración por tiempo. Pero como el objeto parte del reposo, velocidad inicial vale 0 y velocidad final es aceleración por tiempo. Por lo tanto, velocidad final va a ser 0.3 metros sobre segundo cuadrado por 30 segundos. Aquí en las unidades se va un segundo de estos con este segundo y el resultado me queda en metros sobre segundo. Entonces la velocidad final va a ser 0.3 por 30 en unidades de metro sobre segundo, y 0.3 por 30 pues es 9. Y esto sería 9 metros sobre segundo de resultado en el inciso B.